Una enorme inversión extranjera está siendo destinada a la compra de inmuebles en el sur de la Florida y para los compradores locales queda poco inventario. Pero ya existen legislaciones que buscan poner freno a la adquisición de propiedades por parte de extranjeros y como nos explica nuestra reportera principal Marilis Llanos, el senador Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar se han sumado, Marilis, a la iniciativa del gobernador Ron DeSantis. El primer paso lo dio el gobernador DeSantis. Ha prohibido a los chinos adquirir propiedades en el estado de la Florida. Ahora una legislación propuesta por el senador Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar está destinada a poner un freno en la inversión extranjera dentro del mercado inmobiliario de la Florida. ¿Y cómo se hace? Pues creando un fondo que viene de un impuesto que se le va a poner a todo extranjero de 35%, un impuesto cuando compre una propiedad, ya sea una casa o algún edificio comercial, si es extranjero. Y es que la demanda extranjera es excesiva. Con la iniciativa llamada Home Advantage for American Families Act, el Departamento del Tesoro estaría autorizado a emitir informes sobre transacciones inmobiliarias en las principales áreas metropolitanas. ¿Va a ser beneficioso para los residentes de aquí, de la Florida y de Miami en especial? ¿Por qué? Porque ellos van a tener más oportunidad y van a tener incentivos para comprar. Ahora, los extranjeros les encantan invertir en la Florida y en especial en Miami. Así que va a ser un reto para ellos, pero no creo que lo pare mucho. Mientras en la Florida hay escasez de viviendas asequibles, cada vez entran más millones de extranjeros en el sector inmobiliario. El proyecto de ley va a ayudar a las familias de clase media. Ese dinero va a crear un fondo para darle incentivos a los desarrollistas, a los developers, a la gente que construye, que está en la industria de la construcción, darle un incentivo para entonces hacer vivienda asequible. Una ley recientemente promulgada en la Florida restringe la compra de viviendas a extranjeros de Rusia, Cuba, Norcorea, China, Irán, Siria y Venezuela. Bueno, la persona iría o buscaría otras opciones en vez de la ciudad del Doral, que no sea el... Entonces, ese es el impacto que puede tener a nivel económico. Y como te digo, en para ustedes como ciudad. Como ciudad, porque acuérdate de algo, la mayoría de los impuestos viene de la parte residencial. Que hoy Doral, para que sepas, Doral tiene la tasa de amillanamiento más baja de todo el condado de Miami-Dade. El proyecto de ley pudiera generar beneficios para los ciudadanos del sur de la Florida, pero traería consecuencias con el control de compras o ventas de los dueños de inmuebles. La legislación incluiría además algunos beneficios adicionales para los residentes del distrito de la congresista, el distrito 27. Regreso ustedes en el estudio.